Seguimos repasando lo que fue el deporte del fin de semana y hay que hablar ahora del automovilismo porque la cuarta fecha del Campeonato Misionero de Pista no pudo concluir el día domingo debido a la intensa lluvia que se desató en el circuito de El Dorado que hizo que no se puedan correr ninguna de las finales pautadas. Para cerrar la cuarta fecha, las autoridades de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo, de la Asociación Misionera de Pilotos y, y Propietarios de Autos de Competición y de la Enrique Sever esperaron hasta casi las 3 de la tarde para tomar la resolución de postergar la fecha, dejar en stand-by hasta el día martes, donde habrá una reunión entre los directivos para resolver. Cuándo y cómo se correrá estas fechas, estas finales que quedaron pendientes. Las opciones eh, son correr el fin de semana nuevamente en el Dorado, cosa muy poco probable debido a distintos compromisos que tienen la mayoría de los pilotos por las vacaciones de invierno. La otra propuesta que acercó la AMPAC, la asociación de pilotos, es que cuando el misionero de pista vuelva a El Dorado se corran las finales el día sábado y eh, doble finales, el día sábado las primeras y el domingo las finales correspondientes a la sexta fecha. Todo quedará por definirse y lo sabremos cómo sigue el Campeonato Misionero de Pista el próximo martes por la noche de, luego de la reunión de los directivos en Apóstoles. <music>